Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver una nueva pieza. Esta pieza se llama Rancho Alegre. La vamos a encontrar nosotros en la guía de trabajo Cantemos Juntos. Y bueno, pues comenzamos a analizarla para que se nos haga un poquito más fácil ver esta pieza. Esta pieza la vamos a ver que tiene un si bemol, en este caso marcado en nuestro pentagrama, por lo tanto estamos en tonalidad de fa mayor. Y lo que podemos hacer es recordar nuestras posiciones de si bemol que tenemos en nuestro instrumento, en nuestro respectivo instrumento como tal, y las podemos marcar en nuestra partitura para que se nos haga un poco más fácil y que no se nos olvide que está la nota ya alterada. Otro punto de esta partitura, tenemos un compás de 2/4 y vemos que también tiene barras de repetición y en este caso tiene casillas. Recordemos que las casillas solo las vamos a tocar específicamente en una vuelta específica, por lo tanto tiene una casilla 1 y luego se repite en donde está la barra de repetición como tal y volvemos a llegar y en vez de tocar a la casilla 1 nos pasamos directamente a la casilla número 2. Y también otro punto que tenemos en esta pieza es de que tenemos una ligadura de unión. Y recuerden que la vamos de compás en compás y recuerden que dura específicamente los tiempos que se juntan en esas notas y en la misma. En este caso tenemos, antes del primer casilla tenemos un fa, que es una blanca que se une con un fa, que es una negra, y entonces va a durar en este caso 3 tiempos. Y eso sería todo por el video de hoy.